Bueno, vamos a hablar, como ya os he dicho muchas veces, vais a necesitar saber bien intervalos y saber bien tonalidades para todo, para hacer bien dictados, para hacer bien la entonación, para muchas cosas, ¿de acuerdo? Vais a necesitar hacerlo bien. Y además vais a necesitar hacerlo fluido. Ver qué tipo de intervalo es de forma fluida, sin tener que pensar mucho tiempo, saber las tonalidades de forma fluida, sin estar pensando mucho tiempo. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo averiguar los intervalos de forma fluida, sin necesitar mucho tiempo para averiguarlos, ¿de acuerdo? Voy a enseñaros unas pequeñas fórmulas para averiguarlos rápidamente, ¿de acuerdo? Mirad, intervalos de segunda, ¿eh? Estos son intervalos. ¿Vale? Intervalos de segunda y tercera con un semitono son menores, ¿vale? Intervalos de sexta y séptima con dos semitonos son menores también. Y intervalos de cuarta y quinta son todos justos menos fa, si y si, fa. Estos dos intervalos son especiales. Cada vez que oigáis fa, si o si, fa, danger, perículo. Mirad, fa, si y su inversión, si, fa. Como sabéis, las inversiones, la cuarta, la inversión se convierte en quinta porque tiene que sumar 9, ¿vale? Es una cuarta aumentada y la inversión es lo contrario, quinta disminuida, ¿de acuerdo? Estos dos intervalos, el de cuarta y el de quinta, son los únicos que no son justos entre notas naturales. Pero luego vamos a hablar de ellos. Primero vamos a hablar de los de segunda y tercera. Y después de ver cómo averiguar rápidamente los intervalos, veremos de qué forma afectan las alteraciones accidentales en los intervalos. ¿De acuerdo? Bueno, primero vamos a ver los intervalos de segunda y tercera. Dice, intervalos de segunda y tercera con un semitono son menores. ¿Vale? Mirad. Si yo pongo la nota do a mi, contiene semitono. ¿Qué quiere decir contiene semitono? De do a re hay un tono y de re a mi hay un tono. No contiene ningún semitono, ¿no? Por lo tanto, si no contiene ningún semitono, es mayor. Si contiene semitono, es menor. Por ejemplo, de re a fa, de re a mi tono y de mi a fa semitono. Contiene semitono, ¿no? Por lo tanto, este que contiene semitono es una tercera menor. Igual ocurre con las segundas. Las segundas, si yo pongo de fa a sol, tiene un tono, no contiene semitono. Sin embargo, si pongo de mi a fa, contiene semitono, ¿de acuerdo? Este sería menor y esta sería mayor. O sea, los intervalos de segunda y los intervalos de tercera que contienen semitono son menores. Tenéis que recordar estas tres cosas, ¿de acuerdo? Los intervalos segunda y tercera con un semitono son menores, como acabamos de ver, ¿vale? Igual ocurre con los intervalos de sexta y séptima, pero con dos semitonos. Intervalos de sexta y séptima con dos semitonos son menores. Entonces, mirad, si yo pongo de do a la, ¿cuántos semitonos tiene? ¿Quién me lo puede decir? De do a la, ¿cuántos semitonos tiene? Seis. ¿Cuántos semitonos tiene? Contiene. ¿Cuántos semitonos contiene? Uno. Entonces, sería mayor, porque si tiene dos, son menores. ¿De acuerdo? Do, re, mi, fa, sol, la. De do re tono, de re a mi tono, de mi a fa semitono, de fa sol tono y de sol la tono. Tiene un semitono solo, con lo cual esta sería una sexta mayor. ¿Vale? Sin embargo, si vemos de mi a do, por ejemplo, de mi a do, fa, sol, la, si. De mi a fa semitono, de fa a sol tono, de sol a la tono, de la a si tono y de si a do semitono. Este tiene dos, sería sexta menor. ¿De acuerdo? O sea, las sextas y las séptimas que contienen dos semitonos son menores.
Y eso se averigua muy fácilmente, muy rápidamente. Y las séptimas igual. Las séptimas que tienen dos semitonos son menores. Por ejemplo, dímelo tú. De re a do, ¿cuántos semitonos tiene? De re de abajo a do de arriba. ¿Cuántos semitonos contiene? Dos. ¿Sería una séptima? Menor. Por ejemplo, la sexta de fa a re, ¿cuántos semitonos tiene? De fa a re. Dos. De fa a re. Tiene dos. No. De fa a sol tono, de sol a la tono, de la a si tono, de si a do semitono y de do a re tono. Contiene uno. ¿Cómo sería? Mayor. ¿Lo entendéis o no? Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿la tercera de fa a la contiene semitono? No. ¿Cómo sería entonces? Tercera mayor. Mayor. ¿De acuerdo? Las segundas y terceras que contienen semitono son menores. Que contienen un semitono. Las sextas y séptimas que contienen dos semitonos son menores. Por ejemplo, te voy a preguntar a ti una séptima. La séptima de fa a mi. ¿Cuántos semitonos contiene? Uno. Uno. ¿Cómo sería? Mayor. Mayor. Muy bien, ¿de acuerdo? Es muy fácil. Entre notas naturales, solo tenéis que contar si tiene semitono o no tiene semitono en las segundas y terceras. Y en las sextas y séptimas, si tiene dos semitonos o tiene uno. ¿De acuerdo? ¿Eso lo tenéis claro? Vale. Vamos a acabar con las cuartas y quintas. Las cuartas y quintas, todas son justas. O sea, y solamente hay una cuarta y una quinta que no son justas. La cuarta fa si, que es cuarta aumentada, y la quinta si fa, que es quinta disminuida. Si no escucháis las notas fa si o si fa juntas, no tenéis ningún problema. Todas las cuartas y todas las quintas entre notas naturales son justas. ¿De acuerdo? Si yo te digo, si no escucháis fa si o si fa, tenéis que responder justa, automáticamente. No hay ningún problema. Hablo entre notas naturales, ¿eh? Por ejemplo, digo, de re a la, ¿cómo es la quinta? Es justa. Justa, no hay ni que pensarlo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la cuarta, de sol a do. Justa. Justa, no hay que pensarlo. Solo hay que tener en cuenta de fa si y de si a fa. ¿Esto está claro? Entonces, recapitulamos. Las segundas y las terceras que contienen un semitono son menores. Las sextas y séptimas que contienen dos semitonos son menores. Y las cuartas y quintas. Las cuartas y quintas son todas justas, menos fa si, si fa. ¿Vale? Ahora vamos a hablar del efecto de las alteraciones en los intervalos. ¿De acuerdo? Mirad. Una cosa muy importante y que tenéis que tenerla en cuenta, porque a veces nos liamos con lo de las alteraciones, es que si un intervalo, las dos notas de un intervalo tienen la misma alteración, es como si no estuviesen las alteraciones. Por ejemplo, mirad, de do sostenido a la sostenido. El intervalo significa distancia, ¿de acuerdo? Entonces, de do a la hay la misma distancia que de do sostenido a la sostenido, ¿entendéis o no? Subo las dos notas igual, o que do bemol a la bemol, la distancia es la misma, que no olviden las alteraciones, con lo cual, cuando la alteración que llevan las notas sea la misma alteración, es como si no estuviese. Tenemos que proceder a los semitonos. De do a la, ¿cuántos semitonos tiene? Uno o dos. ¿Esa sexta? ¿Cuántos semitonos tiene? Uno. Por lo tanto, es sexta mayor. Y eso no afecta a nada. Las alteraciones no afectan a nada, da igual que sean sostenidos, que bemoles, que dobles sostenidos. Si yo pongo de mi a la, que es una cuarta, y pongo mi doble sostenido, la doble sostenido, como es la misma alteración, es como si no estuviese. No tenemos ni que tenerla en cuenta. Solo hay que ver, de mi a la, es una cuarta, ¿cómo? Justa. Justa. Todas son justas, ¿de acuerdo? Todas son justas, menos, ¿cuál? La cuarta, ¿cuál? Fa si, que es una cuarta aumentada. ¿De acuerdo? Ahora, esto en cuanto a que lleven la misma alteración. Ahora vamos a ver el efecto de las alteraciones. Que a veces nos liamos con esto. ¿De acuerdo? Mirad. Yo, por ejemplo, pongo este intervalo de do a la, que hemos dicho que es una sexta. ¿De acuerdo? Y que como tiene un semitono, es una sexta mayor. ¿De acuerdo? Mirad. Si yo pongo un sostenido aquí, quiero que os fijéis y que tengáis en cuenta la distancia. Y para eso os puede ayudar las manos. Las manos os puede ayudar a ver cómo se modifican los intervalos. Mirad, yo tengo de do a la, que es una sexta mayor, ¿vale? Si yo a la nota de abajo
le pongo una alteración, hago el intervalo más pequeño o más grande. Más pequeño. Si a esta la subo, lo hago más pequeñito, a distancia entre las manos, ¿sí o no? La bajo, la subo y la hago más pequeña. Por lo tanto, pasa de mayor a menor. Bueno, otra cosa que tenéis en cuenta. ¿Cómo pueden ser los intervalos? ¿Os acordáis de cómo pueden ser segundas, terceras, sextas y séptimas? ¿Eh? Pueden ser, vamos a poner, aumentado, mayor, menor y disminuido. Aunque hay alguna excepción, pero ahora lo vamos a dejar. Cuartas, quintas y octavas, ¿cómo pueden ser? Aumentadas, justas y disminuidas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si pasamos un paso de mayor, subimos un paso, pasa de mayor a menor. ¿De acuerdo? De do a la, de do sostenido a la. De la misma manera, si yo, es una sexta mayor, hemos dicho, de do a la, si el sostenido lo pongo arriba, ¿lo hago más grande o más pequeño la distancia? Pasará de mayor a aumentado. La distancia se hace más grande. ¿De acuerdo o no? Si veis que tenéis que podéis tener problemas con esto de cómo afectan las alteraciones a los intervalos, imaginaros la mano, ¿de acuerdo? Si sube, si baja, se hace más grande o más pequeña. Vamos a poner otro caso, por ejemplo. Voy a poner, vamos a ver, de do una tercera a mi y voy a poner do bemol. Lo primero, siempre, antes que nada, mirad cómo es la tercera sin la alteración, ¿de acuerdo? De do a mi, ¿tiene semitono o no tiene semitono? No. Por lo tanto, ¿es una tercera? Mayor. ¿Cómo es? Mayor. Mayor, ¿no? Y ahora mirad, es mayor, la tercera es mayor. Si yo a la nota de abajo le pongo un bemol, ¿qué lo hago? ¿Más grande o más pequeño la distancia? Pasa de mayor a aumentado. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Sí. ¿Hay alguna duda en esto de los intervalos? Dime. Una cosa, si por ejemplo tú obtienes una tercera menor y se vuelve una tercera disminuida, ¿no se supone que es lo mismo que una segunda mayor? Bueno, pero ahora yo lo que quiero es que tengáis en cuenta esto, lo que acabo de decir. Casos especiales y en armonía, eso ya lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? Solo quiero que aprendáis esto bien, ¿vale? Segundas y terceras, vamos a aprenderlo y vamos a decirlo todos juntos. Segundas y terceras con un semitono. Menores. Sextas y séptimas con dos semitonos. Menores. Cuartas y quintas son todas como. Justas. Menos. Participa. Muy bien. ¿Os acordaréis de esto? Sí. Vale.